Buenas tardes, bien, bien, contento de estar nuevamente en Paraná. ¿Cuántas propuestas que tenemos, no? Kamikaze. Sí, Kamikaze, el Discovery, el barco, el Barstormer, que son máquinas nuevas, el Hulk, el Samba Rock, después tenemos el carrusel para los chicos, el trencito, Estas clásicas tacitas que van girando las para los chiquitos. tacitas, las tacitas, tenemos unos barquitos chiquitos que son para los más chiquitos de la casa. Estas máquinas, justamente, René, están adaptadas para que chiquitos de qué edad puedan subir. Bueno, hay chiquitos que, por ejemplo, a la calesita, la mamá lo puede acompañar al bebé, al nene que lo quiere subir al caballito, lo puede ir teniendo. Exacto. Después hay otros juegos que pueden ir acompañados con un chiquito más grande. La promoción de 5 juegos sí es 70 pesos. Después tenemos individuales de 15 pesos y de 20 pesos. Con la de 70 pesos pueden subir al juego que quieran, no hay problema. Bueno, vemos la clásica montaña rusa, que es un gran desafío para la gente, ¿no? Como les gusta. Y para la que le gusta la adrenalina, la montaña rusa está bien. Ajá. Bueno, Después ¿cómo les ha ido el fin de semana, el sábado? ¿Cómo estuvo? gracias a Dios, muchísima gente. Muy Sábado concurrido, y sí, se hablaba sábado. de esto. Y ayer domingo también muchísima gente. Bueno, ¿ustedes vienen de Córdoba, René? Venimos de Córdoba directo a Paraná, sí. Bueno, 2 meses aquí en la ciudad va a ser todo un éxito, ¿no? Si Dios quiere, esperemos que sí. Sí, la idea es quedarnos 2 meses, porque es un material tan grande que no se puede moverlo tan seguido, si Exacto. tiene un costo operativo muy grande. ¿Cuánta gente trabaja en mantenimiento? 15 personas, sí. ¿Hoy 5 de la tarde abren las puertas? Hoy a las 5 de la tarde. ¿Hasta qué hora están abiertos? Y depende, 10, 11 de la noche, ahora que están las noches medio frías, por ahí a las 10 y media, 11 de la noche, ya la gente se va.